gracias por medio de usted, al Santo Padre, por regalarnos un obispo para nuestra jurisdicción del Vicariato de Reyes. Por favor, señor Nuncio, transmita nuestro agradecimiento y usted ve la manifestación de nuestro pueblo, de nuestra gente, de nuestro vicariato en conjunto por la alegría que celebramos el día de hoy. Muchas gracias y bienvenidos. Querido Monseñor Waldo, en los deportes por equipos se sustituye o reemplaza una persona o grupo de atletas por otro en el curso de las pruebas. Todo el equipo está sumamente atento al relevo, pero especialmente el que deja la prueba y el que lo reemplaza. Lo importante es no dejar tramos vacíos en la carrera, porque en la competencia se está en pos de un premio. La Iglesia, por su propia naturaleza, es un pueblo que camina, pero no en pos de un reino terrenal caduco, sino en pos de implantar el reino de Dios en el mundo. Francisco, obispo, siervo de los siervos de Dios, al venerable hermano Waldo Rubén Barrio Nuevo Ramírez, de Congregación Santísimo Redentor, hasta ahora obispo titular de Bulgurana y administrador apostólico, sede vacante et ad lutum Santa Fides del Vicariato Apostólico de Reyes y ahora nombrado pastor del mismo vicariato. Salud y apostólica bendición. Por lo tanto, escuchado el parecer de la congregación para la evangelización de los pueblos, por nuestra apostólica autoridad, liberándote del vínculo de tu anterior oficio, el título episcopal de Bulgurana, te nombramos obispo vicario apostólico de Reyes, con todos los relativos derechos y deberes anexos a tu dignidad y al mencionado cargo. Sino por tu gran bondad, concédeme la gracia de desempeñar dignamente el ministerio episcopal y de guiar siempre bajo tu inspiración el pueblo que me has confiado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. El pueblo de Dios no se puede explicar, porque ninguno tiene el mérito necesario para dirigir a el pueblo de Dios, sino el mismo Dios. Pero el mismo Dios llama a las personas en su debilidad, en su pequeñez y en sus limitaciones, y le llena del Espíritu Santo y le da la potestad de dirigir hasta donde sus fuerzas alcancen esa porción de Dios. Y es lo que ha pasado con los obispos, los 5 obispos que han estado en el Vicariato de Reyes. En realidad, el Vicariato de Reyes es una porción del pueblo de Dios encomendada directamente al sucesor de Pedro, es decir, a el Papa. Nosotros somos una jurisdicción que dependemos directamente del Papa, y el Papa nombra un vicario, por eso se llama vicario apostólico, porque somos vicarios del vicario de Cristo, del Papa Francisco, para la evangelización en esta porción de tierra que se llama el Vicariato de Reyes, para dirigir en lo posible con el Espíritu Santo y sobre todo escuchando la voz de Dios
este pueblo al encuentro con Dios. Sin embargo, si nosotros evangelizamos, vivimos nuestra fe plenamente, aquellos jóvenes que van a otro lado son también misioneros. A tal punto somos una comunidad misionera que consideramos inclusive que Monseñor Karl Jungler, que ha vuelto a su tierra, no ha vuelto con las manos vacías. Ha llevado toda la fe que nosotros hemos logrado producir en el corazón y está con nosotros llevando allá también esa porción misionera que nosotros queremos transmitir con nuestro testimonio. Por eso es importante al comenzar este tiempo en que me toca por un tiempo dirigir el pueblo del Vicariato de Reyes camino al encuentro con Dios, es necesario afianzar la comunión. Santo. Amén.